Una vez el empleado demuestra a su patrón que padece de una enfermedad relacionada a la declaración oficial o pública de emergencia de salud, ese empleado va a poder beneficiarse de esta nueva licencia especial que confiere 5 días laborables pagos. Es importante destacar que esas obligaciones y esos derechos se establecen en el nuevo inciso P de la ley. También, de igual forma, la ley añade un inciso Q a la ley 180. Y ese inciso Q, aparte de que tiene un lenguaje que ya existía anteriormente en la ley 180, añade una nueva expresión a los fines de indicarle a todo patrono que ese patrono no va a poder utilizar para efectos de tomar medidas disciplinarias o suspender o despedir a un empleado cualquier ausencia autorizada que un empleado se haya acogido bajo esta nueva ley especial y además bajo cualquier alguna otra ley que exista. En otras palabras, el segundo párrafo de la ley añade a la ley 180 y al ordenamiento que un patrono no va a poder tomar medidas disciplinarias, no va a poder suspender, no va a despedir a aquel empleado que, número uno, justifique que padece de una enfermedad y, número dos, que esa ausencia pueda ser debidamente cargada a una licencia protegida. Si el empleado cumple con esas dos condiciones, el empleado o la ausencia del empleado no puede ser tomada en consideración para fines de una acción disciplinaria, suspensión o despido.